vamos a ver qué tenemos para hoy. Y hoy, Marce, no hay como notas, sino que quiero saber, yo sé que tú eres buena, si te gusta la fotografía, y quiero saber si descubres los errores. ¿De qué? Del Photoshop en los artistas. Ya en la vida. Vamos a ver eso. Y dice vamos así. A ver. Vamos que nos vayan colocando las fotografías y ahí poco a poco te voy a ir diciendo. Porque son muchos artistas y me incluyo. Bueno, no soy un artista. Ay, yo pensé que ibas a poner fotos tuyas ahí. Debería poner unas mías también porque bien que me retoco mis fotos y me encanta. ¿A ti te da por eso? A mí me encanta. A mí me da por igualita. Hacerme los ritos. Ojo que sabes hacerlo. Trato de no exagerar para que cuando usted me vea en la calle no diga, ay, esa no es la guía de la foto. Pero a los artistas le pasa a Michuki, si le pasa a esta chupacabra chorrera. Ah, si le pasa a uno que es pobre, no le va a pasar. Mentira, los famosos tienen su fail. ¿Cómo no le va a pasar a los famosos de Hollywood? Y por eso tenemos una lista de los artistas que tienen fail. Oh, encuentra el fail, a Beyoncé siempre la atrapan. Este fue muy difícil para mí encontrarlo, pero quiero ver si ustedes encuentran dónde está el fail, el retoque en a esta ver, foto. Vamos a empezar entonces a mirar la fotografía. Vamos, yes, baby. La cabeza. Vamos desde la cabeza, vamos bajando, vamos bajando. ¿Dónde está el fail? Vamos bajando. Dicen que en la barriga, no. Bueno, puede ser que se hizo ahí su Facebook. Mentira, no sé qué aplicaciones usarán ellos para retocarse. No, no lo he encontrado, Giovanna Michelle. No lo encuentra, fíjate, en la escalera entre los muslos. Si te das cuenta, todas las escaleras son planas. Mírenme esa pantalla, por favor, hacia allá para yo verla. Están completamente en la línea y en el medio del muslo, ahí donde está el bikini, se curvaron la escalera. Se pone un poco más ancha, entonces agarraron a Beyoncé haciéndose Photoshop y todo el mundo se reía y decía, ¿qué pasa, Vi? Nosotros te amamos tal y cual eres, pero se hizo reducción de muslitos. Claro que sí. ¿Lo viste? Está entre las piernas. Justo en el área del bikini. Amael dice que lo vio de primerito, ¿no? ¿Cómo sabe de Photoshop? Vamos con la siguiente artista que también ha sido... Bueno, Beyoncé tiene ¿cuántas fotos tienes más o menos hoy? Hay como 7, 8 Ahí fotos. Va. Ay, esta se cortó, lo siento. No se puede apreciar bien la imagen. Bueno, es, okay, muy bueno bien. Ahí lo puedes encontrar. ¿Ves la copa? ¿Dónde está la copa? Claro, ¿qué pasó con la copa? Ves que la copa está como desviada también en el muslo. Beyoncé tiene algo con los muslos. La foto era un poquitín más larga, pero bueno, seguro cuando la envié se cortó. Pero en la copa, en el celular que está en la mesa, era que se notaba un poco más la ondulación. Hay que tener cuidado cuando usted usa estas aplicaciones, es que se ondula, usted se ondula su cuerpo para lograr una perfección y se ondulan otras cosas. Ay, ¿quién es esta? Esta es Britney Spears, aquí tomando sol en la playa. ¿A dónde se photoshopeó? En la cintura, la parte... Primero, o sea, la curvatura de la espalda no es normal. O sea, no... Además, si te pones a ver el grueso que se dejó en la cintura, es prácticamente el grueso del cuello, no entendí. No entendió, no entendió nadie cuando vio la foto y empezaron a burlarse de Britney. Como que Britney, te conocemos, bebé. Siempre te hemos conocido. ¿Qué pasó? La cintura, ¿no? Se dio exactamente. Duro. Exactamente. No, como dice pasó, Marcela. Se pasó. Se dio duro allí. Se dio duro, se pasó. Cuidado, que ha pasado en múltiples ocasiones. No, no me gusta, no me gusta. No. Esta, ¿de nuevo, Beyoncé? Esta es Khloe Kardashian, que fue... Mira, ay, a la vida. Es una de las fotos más recientes de Khloe y fue criticada precisamente por eso, como que, ¿sabes? Como que la gente siente que Khloe y las Kardashian quieren verse como... vender su estilo de tipas negras, ¿sabes? No va a pasar. Ese abre, flow, ni, ni, y han black, sido... Exactamente, han sido duramente criticadas por eso. Pero esta foto tiene un error de Photoshop. Muy y bien. Nadie entiende realmente si es porque quería generar polémica, que sabemos que eso es lo que buscan siempre, o qué pasaba. En su mano, ustedes la están viendo, creo que debe ser la derecha, ¿sí? Ajá. Hay 6 dedos. Allá la vida. ¿Por qué tiene 6 dedos, Khloe, en esa mano? No sabría decirte, en la aplicación Photoshop, a veces tú haces copiar y pegar. Y de repente lo que hizo es que tomó un recuadro, lo clonó. Cortó y lo pegó para, podría ser para achicar la pierna, para adelgazar la pierna. Y allí fue donde entonces se pegó otro dedo, no entendí. No sé, le salieron, no sé si usted lo está contando, pero ahí bien chiquitito. Mujer. Se ve que hay ¿Y aquí por qué ella quiere ser morena? No sé, la gente, esta es la foto más reciente, si te pones a ver en distintos medios, la han colocado precisamente como de que no entienden por qué ellas quieren como buscar ese ¿qué flow. ¿Qué pasó? Sí, realmente son muy lindas. Todo bien, son. Bueno, mírame aquí que quiero ser blanca, quiero ser Montezuma con esta pela. Ella no se va a dejar.
Oye, y este es Chloe otra vez. Este es Chloe otra vez. Ellas me confunden, Giovanna, Michelle. Yo las veo y a veces pienso que todas son, no, como que todas son lo mismo, ¿no? Sí. Son como ese modelo de muñeca de Instagram que... Un estilo muy particular. Es su mano. ¿Ves la mano que se está tocando como el cabello? Mucha gente dice que se retocó la quijada porque el dedo está como chueco, Chucky. Ella se retoca mucho la barbilla. Yo lo he notado. Yo lo he notado porque en video su cara es completamente distinta a la chica de las fotos. Totalmente. Es una cosa impresionante. Y sí, se retocó la barbilla. Ahí está, error, el fail. Vamos a ver quién más ha tenido errores con el Photoshop o la aplicación. ¿Aquí? En esta no se ve, en esta foto no se ve porque estamos en el recuadro. No sé si nos quitan del recuadro para que puedan ver la rodilla de Kendall. La foto grande, por favor. Ajá, la rodilla de Kendall, se fue la rodilla. ¿Dónde está Kendall? Es la que está tirada en el piso. Ahí la ves, justo en la esquina de su pantalla. Ves que tiene una rodilla y la otra desapareció. Okay. ¿Lo notaste? Puede ser la posición de la pierna también, ¿no? ¿Tú crees? Vamos a culpar la posición de la pierna, digamos, sí, que fue la para posición de la pierna. Para mí esta fue una de las, como pero las que encontré. Pero eso fue Photoshop de aquí a la China también. Creo que todas tienen Photoshop porque esta fue una sesión profesional, entonces sabemos como que, baby, you know, tienes Photoshop. Ay, Dios mío, pero bueno, para que ustedes vean, ellas invierten miles de dólares en cirugía plástica, pero en tratamientos de belleza. Esa foto. Están lindas, claro. Pero mira, que mujeres que invierten tanto en su belleza igual se retocan para que veas que nadie es perfecto, Giovanna Michelle. Exactamente, que están vendiendo ideales. Y por más dinero que tengas, te vas a ver perfecta. O sea, no va a pasar. Imagínese ahora nosotras las mortales acá. Ay, esta fue muy popular. Este fail de Photoshop fue muy exitoso. Corrió por todos lados en su momento. ¿Pero qué pasó aquí, Giovanna? Mira bien qué pasa en el abdomen de Rihanna. Tiene dos uñas. Ay, ya la vida, también se dio palo. También mi Riri, y mi Riri que está hermosa. Así que yo creo que todos lo hacemos y todos caemos en wow, esos errores. ¡Wow! Estoy impactada. ¿La ves? ¿Ves el movimiento de la uña? Y ahí no hay $100, hay miles de dólares en inversión. Y mira lo que pasa. ¡Qué triste! Vamos, yo creo que ya con el último luego de Rihanna viene uno de mis favoritos de los fails. Y es que esta fue una portada muy polémica de Vanity Fair, que la gente decía, ¿realmente qué pasó con Vanity Fair? Lo que querían era estar en todos lados, que se hablara del fail. Yo creo que sí, porque esto fue una sesión profesional y resulta que la portada se le ven, como puedes ver a Oprah, tiene tres manos y si miras bien, en la otra Espérate, pero eso se imprimió así. Sí, exactamente, y fue polémico y salió en redes sociales y demás, por eso se decía como que eso era lo que buscaba la revista. Portada salió así con Oprah teniendo tres manos. Tres manos y Reese Witherspoon tres piernas. Si miras bien los círculos, hay tres manos y tres piernas. No, muchos decían, fail, error del editor de Photoshop, como que, ok, bueno, se equivocó, pero muchas otras personas dijeron, no, Vanity Fair quiere publicidad y por eso vamos con tres manos y tres piernas. Claro, y la hermosa que está ahí en el suelo es... Realmente se me parece a la hermosa que estábamos hablando hace poco, Nicole Kidman, ¿no Nicole Kidman, pero se ve como de 19, ¿no? Sí, me parece que es abuso Nicole, no del estoy Photoshop, segura. Porque mira tú, una mujer que tiene la edad de ella, 50 años, ve esa foto y se frustra y dice, estoy acabada, no me veo así. Y esta mujer en realidad lo que tiene es inversión en programas computarizados, señores. A mí me encanta esto porque me gusta hacer que la gente pues abra un poquito la mente y sepa que todo lo que usted ve en las redes es falso. Incluso mucho de lo que ve en la televisión también es súper falso porque nosotras invertimos a veces horas en arreglarnos para llegar y presentarnos frente a la pantalla. No es que I woke up like yo this, no me que yo me paro así. Así, bebé, no. Exacto, no. Ay, eso me gusta, me da una idea. Vamos a hacer un reportaje así. ¿De qué? De cómo llegamos al canal. ¿De qué? Eso ya está planeado, tú estás tarde. Ya habla con exactamente, Mafe. Exactamente. Yo no quiero que me graben, por favor, cuando llegue. Graben este rostro. Por eso yo me echo mi agua de rosas, ya lo he dicho. Me vas a tener que dar el dato porque yo no. Bueno, ahí está, errores del Photoshop. Y precisamente es para que ustedes sepan que, como bien lo dijo Marcela, en redes sociales vendemos un mundo de fantasía, de idealismo, cuerpos que realmente no son reales. Entonces no te traumes realmente con cómo te ves en el espejo. Más bien cada mañana que te levantes, mírate en el espejo y así di... Es. Soy una belleza de mujer, una mujer que está luchando por sus sueños o viceversa. Y para cerrar, Chuka, ¿qué pasó? Cuéntame. Me quedé impactada ayer. ¿Qué pasó? Yo no sabía que Ricky Martin había tenido un romance con Alejandra Guzmán. Tú sabías, yo le quería preguntar a la Chuka de la vida, que tú sabes que ella es fan de Ricky, pero bueno, ya la Chuka no está. ¿Tú sabías?
Ayer el Ricky le preguntaron en una emisora unas cosas y el hombre dijo lo siguiente: mi amor, realmente en mis momentos mozos, Alejandra Guzmán me daba unos besos apasionantes, electrizantes. Tuvimos algo, pero al final pues no fluyó. Ella realmente me ha apoyado en toda mi vida. Y yo quedé, ¿what? Yo me apoyé a la silla, sigue hablando. Exactamente, y corroboraba información que se difundió hace muchísimos años atrás, cuando Ricky Martin pues recién viajaba a México y conocía a la gran Alejandra Guzmán, y dice pues que sí, que se vieron por primera vez y fue electrizante y pasaron otras cosas riquísimas. ¿En serio? Y se amaron y se aman todavía. Él dice que la verdad es que la aprecia muchísimo, pero yo me quedé impactada porque decía, nunca tuve conocimiento de esta relación. Sí supe que, todos sabemos que Ricky tenía sus parejas, mujeres, en el inicio de su carrera, pero nunca supe que tenía una relación con Alejandra Guzmán, así que ayer cuando salió esta información yo quedé en shock, pero me encantan, se vean lindos. Wow. Esta es una foto cantar, vieja, acá, a puede foto, cantar, esa que tenés una foto vieja. A mí me gustan mayores, oye, mira, no me importa que usted sea mayor que yo, todas esas canciones te van, Ricky, tú eres teso, terrible. Total, pero nunca lo pensé, mira, no, yo. Nunca lo pensé. Nadie lo pensó. Bueno, no sé, voy a decir que nadie lo pensó. A lo mejor usted que está en casa, que seguía la carrera de Ricky Martin, pues ya lo sabía. Para mí, ayer que leía las noticias decía, wow. Es nuevo para mí. Es nuevo para mí, pero el señor Ricky ya está casado con sus bebés, con el señor Joan Joseph, al quien le dice que lo ama con pasión y lo quiere. Qué lindo el amor. Qué bonito el amor, qué bonito el poliamor. ¿No? Y pobrecita, estoy sufriendo, no sé, estoy como confundida. Ricky Martin, Guzmán. No sé, no me va. Vamos a un corte comercial mientras yo sigo pensando.